Hola supervivientes, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión no estamos en el juego en sí. Estarán viendo mi monitor, estarán viendo mi escritorio y pues bueno, ¿por qué lo estarán viendo? Porque pues, como vieron en el título, vamos a aprender a usar Mini Dice Z2 hackeado o modeado. Así chicos, ya llegó el gran momento, llegó el momento en el que Mini Dice Z2 ha sido modeado, ha sido hackeado y le han metido algunos hacks. Bueno chicos, para empezar, déjenme explicarles, tengo instancias, por ejemplo, ese es donde tengo las partidas normales del The Last Day on Earth o Mini Day Z2, y ya por fin pudo hacer funcionar Mini Day Z1, que vamos a subir modo brecha parte 2 muy próximamente en esta semana, espero que sí, espero que sea posible, pero bueno, eso no es a lo que venimos, este juego no es al que venimos, eso es lo original, eso es lo normal, eso es lo más bonito, pero bueno, ahora vamos a lo turbio, chicos. Tengo otra instancia en la que no tengo nada, está de cero. Incluso aquí están los juegos, pero estos juegos están en otra instancia. La instancia es como si tuvieras otro celular. Pero bueno, estamos en BlueStacks, yo recomiendo que lo hagan en BlueStacks. Yo les voy a subir el archivo APK, creo que es APK, que sería este de aquí que están viendo acá. No se distraigan con esto, concéntrense aquí, chicos. Mini Day Z2, versión 0.5.28, que es la versión actual de Mini Day Z2, pero modeada, ¿vale? Esa es la versión modeada, úsela bajo su propio riesgo. Yo siempre les recomiendo que se lo piensen antes de usar este tipo de cosas, chicos. Bueno, al menos de momento se lo estoy recomendando. Voy a cerrar esta instancia por si acaso, no quiero perder mi partida como pasó la última vez. Vamos a instalarla, vamos a abrirla, doble clic, y automáticamente debería abrir el BlueStack instalando APK. Vale, recomiendo que lo hagan siempre y cuando no tengan una cuenta. Y si la tienen, abran Mini DZ, guarden su partida con un enlace de la Play Store, no, o Google Juegos, vaya, Google Play, y les guardará la partida de Mini DZ original, ¿vale? Antes de instalar esta versión modeada que puede ser un poquito peligrosa. Además de que no les va a permitir guardar la partida. Así que, tienen esa mente de hackearlo o no. Instalar, incompatible, dice. Ok, aquí dice instalar APK. Vamos a buscarla, vamos a buscarla. Tenemos APK de Mini DZ Mod. Ahí lo está instalando. Espero que esta vez sí funcione. Ocurrió un fallo porque al parecer se estaba instalando en la otra instancia. No tengo ni idea. Ahora vamos a verlo. Ya se instaló. Por lo visto era usar esta función de instalar APK. Buscamos el archivo APK que en este caso estaba en mi escritorio. Aquí lo tenemos. Mini DZ2 versión 0.5.28 mod. Lo instalan y bueno, aquí lo tenemos. Vamos a abrirlo. De hecho sale con letras chinas. Van a verlo. Letras chinas o japonesas. Yo creo que son chinas. Quizá coreanas. No tengo ni idea, no me funen, por favor, no me funen, chicos, no me funen. Yo también tengo errores. Y van a ver una diferencia notable al momento de iniciar el juego, que tenemos este circulito que se llama mod. Bueno, primera va a intentar conectarse con Play Juegos, comprobando información, tal y tal y tal. Pero no quiero iniciar sesión, la verdad. Ok, chicos. Pues creo que estamos aquí. Se paró la grabación porque me pedía permisos de mi celular y pues el celular lo uso como cámara, por desgracia, la pobreza. Pero aquí estamos en el juego. Está en español completamente, ahí lo estarán viendo. Vamos a saltearnos esta parte del tutorial, como siempre lo hemos hecho hasta ahora. Vamos a omitirlo. Vamos directamente a la campaña oficial o como veía haciendo la partida original. Vamos a ver qué hay. ¿Ves? Empezamos como de cero. ¿Qué diferencia? Porque vengo de la partida. Uy, hostia. No hay copia de seguridad, me cago en su madre. Déjame conectar. Deja de molestarme, por favor. No quiero asociar ninguna cuenta. Por favor, deja de molestar. Tenemos a Boris y Nadia como aparecían al inicio. Qué cosas más distintas, ¿no? Se hace muy curioso. Taller de reparación, emisor radio. O sea, te sale todo como para mejorarlo. Más 50 de material. Lo hubiera hecho yo al inicio. Es gastar los 50 de combustible por lo máximo de materiales. Ah, me acuerdo que no tenemos la capacidad, ¿verdad? Vale. Pues nada. Yo mejoraría primero el almacén. Y después lo demás. Vale, pues ¿qué tiene de distinto este APK? ¿Qué tiene de distinto esta versión modeada? ¿Qué tiene de distinto esto? ¿Por qué dices hacks? Vamos a ir a este, por ejemplo, un asalto. Con Boris no tenemos nada más que la arma que nos dan al inicio, algunas cosas. Vamos a agrandarlo. Ya me puedo mover libremente como cualquier juego en el que podríamos jugar tranquilamente. Estamos en un mapa. Pero bueno, vamos a empezar con las cosas. Primero, tenemos un arma. Bueno, en realidad tenemos este menú que si le damos clic en mod, nos sale o nos despliega esta ventana. ¿Qué veremos aquí? La verdad no sé cuál sea la traducción exacta, pero sí sé que cada uno de estos parámetros, si le das clic, modifica algo relacionado en el juego. Ejemplo, el primero creo que está relacionado con la vida, está activado, por lo cual si ahora yo voy y quiero combatir con un infectado, digamos, hola, ¿qué tal, señor infectado? ¿Qué tal? Miren cómo me está golpeando, me está inflando a bajar la vida.
pero desgraciadamente no me la baja. Tengo hemorragia, me está golpeando y no me baja la vida, chicos. Baja y sube cada rato. Eso sí, el alimento, la infección está subiendo. Pero bueno, para eso están los demás parámetros. Porque si ahora yo le doy a este, me va a aumentar la comida al máximo. Recordemos lo que estaba bajando y no he comido nada. Me lo ha subido al máximo. Ahora, si yo activo el tercero, me va a aumentar la moral al máximo. Está en verde y acaba de aumentar de golpe, lo han visto. Ahora me pregunto yo qué pasará si activo el cuarto. Ay, no me dejaba activarlo hasta ahora. ¿Qué me ha cambiado? No tengo ni idea. Vamos a averiguarlo. Pues ya no veo nada. ¡Toma! ¿Han visto eso? ¿Han visto algo distinto? Tenemos un cuchillo, chicos. Ay, perdón. Tenemos un cuchillo. No tengo ningún arma mortal, como unos creerían. Tengo un cuchillo. Repetición. Hola, ¿qué tal? Señor infectado, me estás aumentando la infección. ¿Qué tal si yo te doy un toquecito así? Es como si yo tuviera el hack de One Punch Man en el cuchillo. En un cuchillo super básico que hace nada de daño. El cuchillo más básico. Y me los cargo de una, chicos. Tengo la vida al máximo, tengo comida al máximo, moral al máximo, infección. Pues bueno, vamos a ver qué podemos modificar. Hay un infectado a molestarme, pero bueno, él sabrá lo que se mete. Vamos a ver el siguiente parámetro. Si yo activo ese parámetro, han visto cómo se ha reducido, se ha puesto en blanco esa barra y se ha desaparecido la infección. Es decir, que esto impide que se nos aumente la infección, lo que nos hace ya prácticamente inmortales en todo sentido. No nos pueden hacer daño, no podemos morir de hambre, no podemos morir de moral, ni podemos morir de infección. ¿Ok? Y ahora vamos a ver para qué sirve este otro parámetro. En principio, de hecho, en principio diría, pero ya lo están viendo. Ya lo están viendo, chicos. ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Por qué soy Flash? Devuelve Flash este parámetro. No me lo puedo creer. Aquellas personas que decían el juego de, bueno, deberían de darle o quitarle un 10% a los infectados o darle al superviviente un 10% más de velocidad. Esto responde a su pregunta, ¿qué 10% ni qué mangos? Esto aumenta el 1000% de la velocidad, chicos. Calabacín, pimiento, me lo llevo a la casa. Vamos rápido a acabar con esa redada, ¿por qué no? Unos arándanos, qué divertido. Eso le quita realmente la gracia del juego. Claro, pero el juego de por sí ya está rotísimo. El juego está rotísimo para los supervivientes que somos justos. Pero bueno, de nada, o sea, ¿cómo decirlo? Eso realmente es para divertirte. Yo realmente no veo que te lo tomes en serio. Pero bueno, si quieres avanzar rápido y gastarte todo el tiempo del mundo haciendo esto, esta locura, pues bueno, adelante. No soy quien para decírtelo. ¡Hostia! La primera vez que encuentro carne de pollo. La primera vez que encuentro carne de pollo, se los juro. Es la primera vez que lo encuentro. Vale, pues ya sabemos para qué sirve esto. Vamos a reducirle la velocidad, ya que sabemos para qué sirve. Ahora veamos para qué sirve este otro parámetro. ¿Qué está pasando? Hostia, el infectado se mueve más rápido, ¿no? Hostia, el infectado se mueve más rápido. ¿Habrá alguna diferencia, chicos? ¿Se notará alguna diferencia? La verdad es que no tengo ni idea. Quizá y sea que la duración de las armas sea mayor, ¿no? La del cuchillo. Bueno, no. ¿Están viendo algo raro? ¿Los cuchillos hacen esto? ¿Puedes golpear tan rápido? ¿Acaso me estás diciendo que puedes golpear súper rápido como hacer esto? Ah, el arma está rota. El arma está rota, chicos. Ya no la puedo usar. O bueno, sí la puedo usar, pero ya no va a hacer daño. Bueno, sí va a hacer daño, pero ya no tanto. De hecho, puedo matarlo incluso si está rota. Sigue funcionando el hack. Pero bueno, para eso es este otro parámetro. El otro parámetro que vimos, no, ya ni sé cuál era, pero aumentaba la velocidad de ataque. Podemos dar miles de golpes. Pero el último parámetro aumenta la resistencia de todas las armas, incluyendo armas de fuego. Y creo que también hay un parámetro para la munición. La verdad es que no sé cuál era, pero creo que era uno de esos dos, el cual aumentaba, uno, la velocidad de impacto. Y segundo, la cantidad de munición de armas de fuego, ¿verdad? Tenemos todo activo. Somos unos dioses, no nos puede matar nada. El juego se hace un poquito aburrido. Puede ser. Si quieren desbloquear las cosas, pues bueno, ahí lo tienen. Podrían hacerlo con este mod. Y pues nada, chicos, te vuelves inmortal. Puedes ir a buscar todo lo que quieras. Puedes ir a buscar todas las zonas. De hecho, es muy raro el mapa, ¿no? ¿No les parece un poquito raro el mapa? Vamos a buscar más comida por aquí. Ya que estamos. Y vámonos de nuevo a la base. Pero es lo que mejora. Mejora muchas cosas al momento de ir a raidear. Bueno, no mejora. Las cambia completamente la ROM. Pero bueno, es lo que tienen los mods, los hacks que van a salir. Y ya salió el primero, o sea, ni siquiera ha tardado mucho tiempo. De hecho, yo me tardé más en subirlo que en ellos en hacerlo. Así que pues, ¿qué podemos esperar en el futuro? Quizá un mod que aumente la cantidad de comida, que aumente la velocidad. De hecho, tenemos activado la velocidad, ¿eh? Aunque no lo crean, tenemos aumentado la velocidad. Está yendo más rápido esto, el doble de rápido.
no se notará, pero sí va más rápido, ¿vale? Así que pues nada, chicos, vamos a dejar el video hasta acá. Espero que les haya gustado, espero que les haya entretenido. Si fue así, agradéceme con un me gusta, suscríbete al canal para ver más videos de este tipo de contenido y nos veremos en el siguiente survival. Soy Iván Zetaque01 y te deseo un buen día. Espero que sobrevivas un día más y nos veremos hasta la otra. Cuídate mucho y chao, chao.